familia, amigos, quienes nos acompañan en una tarde muy especial, muy importante para la familia nuclear. Voy a hacer una pequeña remembranza de los años que estamos juntos con Doña Clara. ¿Cuánto pesa el amor? ¿Puede pesar como una catedral? ¿O puede pesar como una pluma? Depende de cómo encaremos, de lo que significa el amor. ¿Cuánto cuesta amar? Nada, realmente nada. Esta historia comenzó en Naranjal. Una tarde, creo una de la tarde, venía de Machado. Naranjal en ese tiempo era sitio casi obligado para almorzar por los famosos secos de gallina que Naranjal preparaba. Estamos hablando de hace muchos años. Yo me senté a esperar el seco y me senté en una mesa que estaba para la avenida. Mientras esperaba el seco, vi una pareja de señores con una jovencita en medio de ellos, pero estaban de espaldas y tenía el cabello súper grande, abundante, precioso. El viento va con ese cabello y el sol, en todo el esplendor del mediodía, le hacía un bagaje de colores, un arcoíris. Yo dije, chuta, qué cabello tan lindo. Si regresara a mirar, fue como que si me hubiera escuchado y regresó a mirar. Bueno, mi alma se quedó muda, mi espíritu se puso helado y mi corazón comenzó a latir como caballo de boca. Y los tres, a una sola voz, dijeron: es la chica de tus sueños, la mujer que tienes para madre de tus hijos, no la dejes escapar. De un salto me levanté de la silla, pagué el seco, el chico me habrá dicho una dirección, cogí el auto y me estacioné frente a ellos. Obvio, me dirigí a mi suegro. Le digo: señor, yo voy a ver aquí, le puedo llevar a su familia. Mi suegro me está mirando, llegó a mi suegra, me miraron, parecía que pasó un siglo, hasta que al fin dijo: yo no voy, joven, pero puede llevar a mi señora de vida, bingo, de que ya está hecho. Y ahí comenzó una historia de amor que lleva 43 años, realmente. Ahora en mayo cumplimos 43 años. Comencé primero siendo amigo de Joel, su hermano mayor, que está aquí presente, como está mi suegro, como está mi suegra. Después tuve que viajar a Nueva York a conocer a Orlando, que está aquí presente, en ese tiempo vivía allá. Tuve que ir al convento de las monjas en Riobamba, porque ahí estaba mi madre. Bueno, conocí a toda la familia. Un día le dije: usted va a ser mi esposa. Me quedo mirando y me dijo: ¿loco? ¿Yo voy a casar con usted? Claro, lo único que sobresalía en mi persona, yo pesaba 120 libras. Era la manzana de Adán. El resto era más flaco que mandaba ser. Bueno, el agua es tan frágil, tan ligera, pero con constancia el agua vence a la más dura prueba. Pasó el tiempo y me volví a siervo peor de las famosas novelas de ese tiempo. 7 de la noche estaba sentadito, recuerdo patente, chica italiana venía a casarse, la gata. Pasaba viendo novelas. A la final, como a los 6 meses, ya me aceptó enamorado y fuimos al Cine Metro que queda en Boyacá y 9 de octubre. Obvio que mi suegra ni a sol ni a sombra nos dejaba solos. Fuimos al cine, mi suegra en el centro. Yo esperé más o menos la mitad de la película, me parecía que estaba dormida. Entonces, sí, con la mano así, por lo menos cogerle el cabello blanco. Cuando sentí el manotazo, ¿qué le pasa, carajo? Me dijo. Chuta, dije, esto va a estar bien jodido con esta chica.
Pero bueno, a los 2 años en la iglesia de la Merced nos casamos. Y cuando el sacerdote nos dijo, hasta que la muerte nos separe, cogido de la mano, yo supe del fondo de mi corazón que realmente iba a ser así. Nos casamos y comenzamos a armar nuestra barca, tan frágil, tan débil, pero no nos importó. A la vela de nuestra barca nos hicimos con una tela tan delgada, no nos importó tampoco, y nos hicimos armar. Nos hicimos al mar y sabíamos que iban a venir olas muy fuertes, tempestades muy grandes, pero no nos importó. Porque a la barca le pusimos alas, las alas que da el amor, que da la ilusión. Y a la vela hilamos tejidos de oro con la ternura y el sueño de nuestro corazón. Y pasaron inviernos, y pasaron veranos. En los inviernos fuertes la nieve fue cubriendo mi cabello, haciéndolo blanco, pero nunca aflojamos las manos, ni en las peores circunstancias. Y los besos que daban los labios con pasión, esos besos que la pasión lo da el cuerpo y el corazón, con los años vinieron los besos de la ternura. Esos besos que dan los labios con el alma y el espíritu. Y hoy, querida esposa, ¿qué te puedo decir? De lo más profundo de mi corazón, gracias. Gracias por haber sido y eres la formidable compañera en el camino de mi vida. Gracias por ser la madre tremenda, negada de tus hijos cuando eran pequeños y la vida de ahora. Gracias por ser la mamina juvenil de mis nietas. Gracias porque nunca, ni en las peores circunstancias, aflojaste mi mano. Gracias porque por tu vigilia en mis enfermedades. Gracias por ser la amiga incondicional de quienes son tus amigas. Gracias por todo. Gracias por tanto que das y tanto te mereces. Hoy la barca está en aguas tranquilas. Estamos pasando por mares muy pacíficos, con noches muy estrelladas y con cielos brillantes de luz del sol. Sabemos que nos acercamos a la otra orilla. Está más cerca a la otra orilla. Pero no nos importa. ¿Por qué? Porque cuando tú has cumplido con Dios y con la sociedad, con tus hijos, cuando tú has dado tu vida en el camino que has recorrido, no importa llegar a ese destino. Cuando el alma, el corazón, lo pusiste en ese objetivo que nos planteamos de jóvenes, no importa llegar. Y sabemos que vamos a llegar. Sabemos que ese cielo azul, con ese mar azul, llegará el momento en que lleguemos nosotros al destino que debemos llegar. Y yo me imagino que cuando lleguemos a dar cuentas a ese Dios que nunca nos abandonó, ese Dios que fue nuestro norte siempre, nos va a hacer una pregunta, creo que la única pregunta que debe hacer: ¿han amado? Y nosotros, mirándolo profundamente a los ojos, con una sonrisa de oreja a oreja y de lo más profundo de nuestro corazón, le diremos: Señor, hemos amado intensamente. Muchas gracias. Gracias.
es el amor. La mamina es la ternura. La mamina son caramelos y también muchas frituras. La mamina es como el sol, que alumbra nuestras vidas, que nos da mucho calor, también mucha comida. La mamina es diversión, la mamina es alegría, la mamina son los juegos, es el cine, es la piscina. La mamina es la mamina y la queremos bastante. Que cumplas muchos, muchos años y que sigas tan radiante. Te amamos, mamina, feliz cumpleaños. En primer lugar, bienvenidos todos y gracias por hacer de esta tarde la tarde más linda. Me siento tan feliz de ver mi querida familia, mis hijos, que los amo tanto. Gracias por este bello detalle, por tener tanto amor y por demostrarme todos los días de la forma más linda. Con sus besos, con su mamita buenos días, con toda la dulzura que ustedes lo suelen hacer. Mi querido esposo, ¿qué te puedo decir? Sé que estos 40 años que tenemos ya de matrimonio, no los he sentido, ¿no? Bueno, uno no siente ni los años que pasan ni de casados, ni tampoco los años que tienes, cuando estás con Dios y cuando Él te da sus bendiciones a cada instante. Me siento muy feliz de cumplir 60 años de vida. Y lo digo con toda la capacidad de Dios. 60 años que año tras año han sido nada más que bendiciones. Dios me regaló unos padres preciosos, unos hermanos que siempre supieron cuidar, engreírme, quizás la más de la medida. Me dio también, aparte de mi santa madre, una segunda madre, mi tía Rosana. ¿Me vio a la santa? Sí. Entonces, a la deriva, para mí, cada año ha sido una felicidad, porque esos años me ha permitido, que Dios me ha regalado esos hermosos nietos. Si no hubiese tenido la edad que ya tengo, no hubiese conocido a mis hermosos nietos, no hubiese cultivado las amistades que están aquí presentes, que para mí son un verdadero tesoro. Son las personas que alegran mi vida, parte de mi existencia, mi familia, mis amigos, un todo para ser feliz. Gracias por estar presente conmigo. Disfrutemos de esta tarde maravillosa que es mi cumpleaños y también es el vuestro. Gracias. Y aquí tengo con una sonrisa tan grande y los abrazos únicos, y él, todas las veces que lo visito, me tiene guardado todos los besos de los que no nos vemos. Él es mi querido sobrino, ¡Brian!
paso del mono. Thank you.
Pero amo la llama apasionada dentro tu pecho amante, contemple y extinguida, ya que solo por ti la vida me es amada. El día en que me faltes, me arrancaré la vida. Porque mi pensamiento, lleno de este cariño, en una hora feliz me hiciera esclava tuya, lejos de tus pupilas. Es triste como un niño que se duerme soñando en tu acento de arrullo, que se duerme soñando en tu acento de arrullo. Para envolverte en besos quisiera ser el viento, y quisiera ser todo lo que tu mano toca, ser tu sonrisa, ser hasta tu mismo aliento, para poder estar más cerca de tu boca. Perdona si no tengo palabras con que pueda decirte la inefable pasión que me devora. Para expresar mi amor, solamente me queda rasgarme el pecho, amada, y en tu manos deseo dejar mi palpitante corazón que te adora.